Señor, abre mis labios. Que la muerte fue su infinito amor, que al mundo estremecido.
Qué magníficas son tus obras, Señor. Aleluya. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Orar, Padre, diez cuerdas y la mujer sobre arpegios de cítara. Tus canciones y lloros son mi alegría y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundo tu designio. Qué grande no lo entiende y el necio se da cuenta. Que terminen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú en cambio, Señor, eres excelso por los siglos, porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro de mi barro. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. El alegre seguirá dando fruto y estará los altos y frondosos. Para proclamar que el Señor es justo, en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Sobre vosotros un agua pura, aleluya. Por rico entre las naciones, por reunirme de todos los países, yo llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Yo lo haré un corazón nuevo y os difundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de nuestra carne el corazón de piedra. Una cultura, aleluya.
vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Aleluya. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Carta a los Romanos. Ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos para el Señor, morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte somos del Señor. Por esto murió Cristo y retornó a la vida para ser Señor de vivos y muertos. Resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero, aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiré la corona de gloria. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. De nuestros enemigos y de
Adoremos a Cristo que nos ha manifestado la vida eterna y digámosle confiados, que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Pastor eterno, contempla con amor a tu pueblo que se levanta ahora del descanso y aliméntalo durante este día con tu palabra y tu Eucaristía. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. No permitas que seamos arrebatados por el lobo que devora o entregados por el mercenario que huye, sino que escuchemos siempre tu voz del buen pastor. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Tú que actúes siempre juntamente con los ministros de tu evangelio y confirma su palabra con tu gracia, haz que durante este día proclamemos tu resurrección con nuestras palabras y con nuestra vida. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Sé, Señor, tú mismo nuestro gozo, el gozo que nadie puede arrebatarnos, y haz que alejados de toda tristeza, fruto del pecado, tengamos hambre de poseer tu vida eterna. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que derramaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles dedicados a la oración en compañía de María, la Madre de Jesús, haz que la intercesión de la Virgen nos ayude a servirte con fidelidad y a anunciar tu reino con nuestra vida y nuestras palabras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo también te hace tu cielo, aleluya, ha resucitado según su palabra. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo. Concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos hoy con alegría para prepararnos también como los apóstoles en oración y pedir el don del Espíritu Santo. Los invito a que hoy nos unamos a la oración de nuestros peregrinos constructores asociados Arián, que vienen a ofrecer su oración, su trabajo, sus anhelos ante nuestra Madre Santísima. Que el Señor los bendiga y que ella los cobije con gracia. Como lo hacemos siempre a esta hora todos los días, oramos por nuestros bienhechores vivos y difuntos, tanto del Cabildo como de la Basílica. Le pedimos a Dios que los bendiga, a unos con la vida eterna, a otros con sus gracias aquí en la tierra. Nos unimos también a los radioescuchas de ESNE El Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío continuamente pues nos acompañan en estas celebraciones. Ahora, reconociéndonos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos.
Dios y Padre nuestro, que por el misterio pascual de tu Hijo colmaste de bendiciones y de los dones del Espíritu Santo a la Santísima Virgen María, concédenos por la intercesión de aquella a quien veneramos bajo la advocación de Guadalupe, que participemos de los mismos dones para proclamar con nuestras obras y palabras la buena nueva de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron a fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región. Pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Amen.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Les dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí. Quien hace las obras, créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Tomás le había preguntado al Señor: enséñanos el camino, no sabemos a dónde vas. Quieres que te sigamos, pero no nos has enseñado el camino. Y Jesús le insiste: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Felipe le dice: bueno, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Si nosotros esperamos una autopista de 8 carriles con sus lucitas y todo, a lo mejor nos vamos a quedar esperando eso. Cristo es el camino y tiene muchos carriles que son las obras de misericordia. Cristo es el camino que nos conduce al Padre. Pero ese camino hay que tomarlo con valentía, reconociendo la circunstancia profunda. Cristo es el camino. La misericordia es ese camino, porque Cristo es la misericordia hecha carne. Por eso, quien lo ve a Él, ve la misericordia del Padre. Dinos, ¿con qué poder haces estas cosas? Pues, señores, si estoy actuando con misericordia, lo estoy haciendo en el nombre de Dios. No, lo haces con el poder de Satanás, le dijeron los fariseos. Jesús se enojó, pero ciertamente Satanás no es misericordioso. Si Él actuara misericordia, sería otra cosa. Mi Padre es el misericordioso, y si yo estoy actuando las obras de misericordia,
Entonces estoy mostrando a mi Padre, y quien ve estas obras de misericordia está viendo a mi Padre, que es misericordioso. Es el juego que traen ahorita en el Evangelio. Pero es que entonces ahora nos podríamos preguntar, ¿hemos visto a Cristo para ver al Padre? A lo mejor no lo hemos visto, creemos haberlo visto, pero como los apóstoles creemos haber visto un fantasma en el día de la resurrección. No hemos hecho vida la resurrección de Cristo en nuestra existencia. Creemos haber visto a Cristo. Dice San Agustín, el problema es que Cristo es el camino, pero tengo ampollas en los pies y por eso no quiero caminar. Cristo es el camino, pero no lo he encontrado, no lo veo porque tengo vendas en los ojos. Cristo es el buen pastor y está llamando a la oveja perdida, pero tengo cerilla en las orejas y no me he atrevido a sacarme esa cerilla. Y las ampollas, las vendas, la cerilla son los pecados que traemos encima, y por nuestros pecados no nos hemos atrevido a caminar. No hemos encontrado el camino, no lo vemos ni oímos al buen pastor. Si yo me atreviera a quitarme, a despojarme de mis pecados, entonces me atrevería a caminar, a ser testigo de Cristo. Y entonces quien nos viera a nosotros, vería a Cristo y vería al Padre Celestial. Hermanos, tenemos que echarnos colirio en los ojos, pomada en los pies, agua en las orejas. La gracia de Dios nos da esa oportunidad a través de las obras de misericordia. Es el sentido de este año de misericordia. Misericordiosos como el Padre. Cristo es la misericordia del Padre y nosotros somos testigos de Cristo. Por lo tanto, nuestra misericordia va hacia el Padre, hasta el Padre y con el Padre a través de Cristo. Atrevámonos pues a dar ese paso, a cruzar el portal, esa puerta de pasar del pecado a la gracia, de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Atrevernos a construir puentes y tirar murallas. Cristo nos lo ha dicho, lo que pidan yo lo haré, pero hay que entenderlo también. No se ha convertido en nuestro sirviente, nuestro esclavo. Un café. No, espérate. No vino para eso. Lo que pidan en mi nombre y actuar en nombre del Señor es aceptar la voluntad del Padre. Es hacerme eco del Hijo obediente, del Hijo misericordioso, del Hijo que es luz, del Hijo que es camino, verdad, vida, del Hijo que vino a rescatarnos para hacernos del Padre Celestial. Tenemos una gran ayuda a nosotros, Santa María de Guadalupe, que vino a mostrarnos al Dios por quien vivimos, que vino a traernos la alegría, pero también tenemos entonces una doble obligación. Somos cristianos, testigos de Cristo. Somos guadalupanos, testigos de este amor. Somos del Padre, entonces tenemos que ser misericordiosos. Yo los invito a que hagamos una reflexión sobre esto en nuestra vida. Que nos atrevamos a quitarnos las ampollas, las vendas, la cerilla, y que digamos sinceramente, junto con María, yo soy esclava del Señor, que en mí se cumpla su voluntad.
Hoy es día de San Jorge. No podemos olvidar al Papa, el Papa Jorge Bergoglio, Papa Francisco. Hoy es su santo. Pidamos que el Señor lo bendiga, que el Señor bendiga a toda la Iglesia y que, siguiendo las enseñanzas del pastor visible aquí en la tierra, podamos seguir a Cristo, el buen pastor, hasta que nos congregue a todos como un solo rebaño. Pongámonos de pie. Imitemos, hermanos, el ejemplo de la comunidad apostólica que ponía en común todos sus bienes. Y con un solo corazón y una sola alma, oremos unos por los otros al Señor. A cada petición diremos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los monjes y monjas de Oriente y de Occidente, por todos los que se han consagrado a la oración y a la contemplación, para que sean plenamente fieles a su vocación y su experiencia de Dios ilumine la fe de los demás cristianos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por cuantos se esfuerzan por encontrar el sentido de la propia vida, para que no desfallezcan de su esfuerzo y descubran la presencia de Dios en el mundo y en sus acontecimientos. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que ven cercano el día de su muerte y por los agonizantes, para que la gloria de Cristo resucitado les dé valor y paz en su tránsito. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los niños de nuestra comunidad que en estos días han hecho o harán la primera comunión, para que se abran progresivamente a la cristiandad, que renovarán y penetrarán el sentido de los sacramentos que empezarán a recibir. Oremos. Por los peregrinos de constructores asociados Arián. Oremos. Dios nuestro, que llenas el mundo de alegría con la celebración de las fiestas de la resurrección de tu Hijo, por intercesión de Santa María Virgen, concédenos abundantemente los bienes que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Danos tu salvación.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia, reunida en torno a Cristo, pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, que estos dones que te presentamos por el amor con que resucitaste a tu Hijo y por la intercesión de Santa María de Guadalupe, nos ayuden a estar atentos a la acción de tu Espíritu Santo y buscar en todo tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación glorificarte siempre, Padre Santo. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Con Él, que ha vencido a la muerte, nosotros, invocando a Santa María bajo el título de Guadalupe, oramos como en un nuevo cenáculo, esperando el don de Pentecostés. Al participar llenos de júbilo de la gloria de la Pascua, anhelamos sobresalir en el ejercicio de la caridad, a fin de que la Iglesia se muestre como madre solícita, empeñada en acoger a todos y hacerlos partícipes de la gracia de la Pascua de su Señor y Esposo. Por eso, alegres por la resurrección del Redentor y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano. Una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Gracias.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oh.
Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos alimentas con el pan vivo de tu Hijo resucitado, concédenos participar de su victoria pascual, para que en la alegría de este tiempo y ayudados por Santa María de Guadalupe, juntos avancemos por el camino de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Los invito pues a seguir orando por las intenciones del Papa y también pedir por todos los que llevan el nombre de Jorge. Jorgito, felicidades. Padre Jorge Reyes, felicidades. Tenemos presente también al señor arcipreste Jorge Palencia. El Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones del cielo, los conserve puros y santos a sus ojos, haga descender sobre ustedes con abundancia las riquezas de su gloria, los instruya con la palabra de la verdad, los oriente con el evangelio de la salvación y los haga crecer en el amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Anuncien con alegría a todos: el Señor ha resucitado. Pueden ir en paz.